Este año hemos logrado incrementar la superficie agrícola. Pasamos de 800 hectáreas el año pasado cultivadas a casi 910 hectáreas este año, con una inversión importante que viene haciendo también el Ayuntamiento de Cuernavaca. Este año se le metieron a este cultivo 1.830.000 pesos para la producción de granos básicos, que tienen que ver con el apoyo de semillas y fertilizantes que se estuvieron dando. Una de las medidas que esta administración ha tenido es fomentar el comercio de todo lo que en Cuernavaca se produce y dar a conocer que Cuernavaca no solamente es turismo, también tenemos campo, tenemos 9 sistemas producto que apoyan al desarrollo económico de este municipio. Para nosotros es muy importante la integración de la comunidad y es así como hemos querido trabajar. En este caso, el sistema agropecuario, el sistema producto maíz, le queremos dar la importancia que merece. Pero importante porque es la base de nuestra alimentación, y que vean los morelenses que Cuernavaca tiene campo, que Cuernavaca produce y que Cuernavaca tiene las mejores intenciones de sacar adelante este proyecto Fiesta del Maíz. Espántale a ti su mosca. Muy buenas tardes, tengan todos. Honorables y distinguidos radio y televisión, licenciado Juan Diego Pons Díaz de la administración de Estorbo del municipio de comentarles muy brevemente esta solicitud de los propios productores de Cuernavaca, la importancia y trascendencia que tiene, tiene que ver también con la vinculación universitaria de nuestro municipio. El ciclo de conferencias que estaremos llevando a cabo tienen al regidor Jorge Dada, sin el apoyo de los regidores, obviamente. Paso la voz a, por favor, al ingeniero José Eduardo Bautista. Gracias, buenos días. El nacimiento de nuestra facultad se da precisamente en Mejido. La importancia de participar es precisamente desde el punto de vista que se trata. Muchos días, quiero que sea un acto de que nos interese vestirnos. Se nos está haciendo investigación, la universidad hay que transferirla, hay que llevar. Intercedia que tiene más innovaciones en el mundo del maíz. Hay de producción de la cultura. Y nos encontramos en infinidad de presentaciones. Actualmente, los japoneses y los canadienses nos están llevando para producir vino de maíz. Con todo gusto, estaremos presentes.